¿Cómo están? Yo soy Chava y detrás de mí se encuentra la minivan más lujosa que me ha tocado conocer y manejar. Es la versión Pinnacle de la Chrysler Pacifica y no solamente está orientada para aquellas familias que busquen la máxima elegancia, confort y lujo, sino también para aquellos empresarios de alta gama que quieran el vehículo más cómodo que puedan comprar. Así es que vamos a conocer todos sus detalles. Y aquí la tienen, señoras y señores, Chrysler Pacifica Pinnacle. Las minivans, este auge de las minivans de hace como 20, 25 años, pues se vio opacado por el auge de los SUVs. Y qué mal, porque si hay vehículos cómodos en la industria automotriz, son las minivanes. No hay SUV, desde mi punto de vista, más cómodo que una minivan y más práctico que una minivan, pero bueno, eso ya es otra historia. Chrysler Pacifica se vende en México en tres versiones. Esta es la versión más equipada y más lujosa, está un poco más de 100 mil pesos arriba que la versión más equipada, que no es esta versión especial, pero vamos a ver justamente qué es lo especial de esta camioneta. Tiene detalles en aluminio cepillado en la parte de adelante, tiene estos detalles en color negro alrededor de los faros, tiene también una parrilla con unos detallitos especiales, vemos que también el logotipo está como en aluminio satinado. Este es un color azul profundo, azul oscuro, que se le ve muy bien porque se ve muy elegante. Detalles también en la parte lateral en aluminio cepillado que se le ven muy bien. Ahí nos cuenta que es la versión Pinnacle. Rines de 20 pulgadas en unas llantas Pirelli P0, que la verdad son muy buenas llantas, y son 245/50 rim 20. Son unas llantas muy grandes, son unos rines muy grandes en esta minivan. Pues no hay mucho que decir, es un monovolumen. Sí me gusta, de las tres minivanes que hay en México, yo creo que sí, esta es la que se ve más lujosa, o la que volteas a ver más fácilmente que las otras dos que existen, que es Honda Odyssey y Toyota Sienna. Parte trasera también muy bonita, con una calavera que recorre de lado a lado la cajuela, y en la parte baja, esto me gusta mucho, que ya trae la preparación para el remolque y puede remolcar un poco más de 1.6 toneladas para que la familia se vaya a divertir con su yate, con su lanchita, con sus cuatrimotos o con todo lo que quieran. Lo más importante y lo más interesante de este vehículo está en el interior, así es que vamos justamente a empezar a desmenuzarlo. Y aquí tenemos el interior de esta versión Pinnacle de la Chrysler Pacifica, que tiene cosas muy interesantes. Si de por sí la Chrysler Pacifica tiene cosas interesantes, esta versión tiene cosas aún más interesantes. Comenzando con las vestiduras de piel napa en este color café caramelo, así le llama la marca Chrysler a este color de las vestiduras. Gran calidad, muy cómodos, ventilación y calefacción en los asientos delanteros. Tenemos muchos espacios de almacenamiento, es una minivan familiar, es un vehículo para tener muchos espacios de almacenamiento en la parte de aquí, en la parte de aquí, en la parte de aquí. Aquí tenemos también un espacio para poner el paraguas y que no se ensucie la alfombra. Entonces tiene cosas muy prácticas, muy bonitas, combinación de texturas, materiales y colores que me gustan mucho. Aquí costuras aparentes en el tablero, y ya que estamos viendo el tablero, buena manufactura en general, un diseño que pues tal vez no es tan propositivo en el tablero. Tiene dos, tres cosas que me gustan, pero no es tan propositivo, es así, es muy práctico. Ahora, vayamos con la tecnología del sistema de infotenimiento. El nuevo sistema Uconnect con pantalla de 10.1 pulgadas, con diferentes aplicaciones y diferentes modos y funciones. Android Auto, Apple CarPlay inalámbricos. Aquí podemos ver que tiene la cámara panorámica, una cámara 360 grados en este vehículo. La calefacción y la ventilación de los asientos, configuración del audio. Y quiero que vean que tiene la FamCam, que es una cámara que está colocada en la parte de atrás. Por ahí está la FamCam.
Y con esta fam cam podemos vigilar y revisar y tener bien seguros a nuestros hijos o a nuestros seres queridos que vayan en la parte de aquí. Esta es una visión, una vista general. Y si le damos clic a alguno de los asientos, aquí tenemos una vista individual y más cercana de los asientos traseros. Trasero izquierdo, ahí está. Trasero derecho. El de en medio derecho y el de en medio izquierdo. Esta FamCam es una maravilla. En esta camioneta también tenemos volante calefactado y podemos ver algunas cuestiones también de la tercera fila de asientos, como abatir las cabeceras de la tercera fila de asientos. Entonces, muchas cosas muy buenas en esta Chrysler Pacifica en términos de infotenimiento. Instrumentación. Una pantalla de 7 pulgadas. A mí ya me hubiera gustado que tuviera instrumentación completamente digital, pero bueno, una pantalla decente y con mucha información disponible. Un volante que nos muestra también, lo más importante, los detalles de seguridad, porque esta camioneta tiene control crucero adaptativo, seguimiento a baja velocidad, tiene también alerta de tráfico delantero con freno autónomo de emergencia, muy intrusivo desde mi punto de vista, pero pues es parte de la seguridad de este vehículo. Más espacios de almacenamiento, cargador inalámbrico de celulares, 4 puertos USB, USB-C y USB tipo A, por aquí lector de Blu-ray, que ahorita vamos a pasar para atrás para que veamos los detalles de la parte de atrás, y una consola central de muy buen tamaño con otros 2 puertos USB en la parte de aquí. Entonces, 6 puertos USB tenemos en la parte delantera. Me gusta la perilla de la transmisión, pero está en un lugar un poco raro porque a veces quieres bajar el volumen, subir el volumen o algo, o cambiar la transmisión, y si te llegas a confundir un poquito. El freno de mano electrónico, muy bien. Y aquí tenemos para el estacionamiento automático, los sensores de proximidad para el Lane Keeping Assist, el Start and Stop, y aquí el control de tracción. Muy bien, ahora esto es lo que tenemos adelante, pero espérense porque hay 3 filas de asientos que mostrarles en esta camioneta. Las puertas laterales corredizas son eléctricas, obviamente, y nos recibe una segunda fila de asientos que es como de primera clase y que incluye un par de cojincitos lumbares para pues cualquier ocupante, especialmente para los de la segunda fila de asientos si van con chofer, o para pues quien lo necesita. Se pueden pasar obviamente en la parte de adelante, en la parte de hasta atrás, pero aquí es como que el espacio ideal para tenerlos. Ahora, antes de subirme, quiero que vean que este asiento del conductor se puede mover gracias a este botoncito. Y ustedes van a preguntarse, ¿por qué se mueve el asiento? Bueno, se mueve para dar espacio y quitar el tapete. Y una vez que quitamos el tapete, tenemos aquí un espacio de almacenamiento muy práctico, muy bueno, un poco oculto, pero al final de cuentas es practicidad. Y ahorita vamos a ver para qué es eso que está ahí. Ahorita les voy a enseñar por qué en la tercera fila de asientos hay cosas muy interesantes. Regresamos el asiento a su posición original. Y tenemos aquí 2 pantallas para la segunda fila de asientos, que también son compatibles con Amazon Fire TV. Tiene entrada auxiliar HDMI, otros puertos de entrada USB. Entonces tenemos aquí 2 puertos más de entrada. Y aquí tiene cada una de las pantallas su control remoto. Y obviamente los que vayan aquí atrás van a ir muy bien entretenidos. Aquí podemos ver las cortinillas de privacidad. Muy buenas las cortinillas de privacidad. Detallitos prácticos para colgar aquí sacos, para colgar alguna bolsita. Luz, LED, salidas de aire acondicionado, el techo panorámico para la segunda fila de asientos, muchas cosas más. Aquí un espacio para poner los celulares o para poner algunas otras cosas. Revisteros también, la parte de aquí. Bueno, tenemos muchas cosas. Y aquí está la tercera fila de asientos de esta Chrysler Pacifica. Y esta tercera fila de asientos es realmente cómoda para incluso 3 personas. 2 van a ir ideales, pero sí, una tercera persona cabe muy bien en la parte de aquí. ¿Y qué creen? Otros 2 puertos USB. Ya subamos
8 puertos USB en esta camioneta. Entonces cada ocupante va a tener disponible un puerto USB sin problema alguno. Y quiero que vean esto, quiero que vean esto, pero se los voy a enseñar desde aquí. Vamos a hacer el asiento de la segunda fila para adelante. Podemos también hacer reclinar y recorrer y tener un acceso, además de en medio, un acceso por aquí para la tercera fila de asientos. Pero aquí tenemos el Stow and Back. Ustedes van a decir, ¿qué es esto? Bueno, pues es una aspiradora que incluye esta camioneta para pues tener siempre impecable el vehículo. Ya la apagamos. En la parte de aquí tenemos para cepillar y para poder hacer cosas diferentes. Y lo que vimos hace rato debajo del compartimiento de aquí, pues era también una parte del accesorio de el Stow and Back. Ahora vamos a continuar porque hay cosas sumamente interesantes en esta camioneta. Atrás de la tercera fila de asientos tenemos mucho espacio de almacenamiento, muy buen espacio para equipaje. Sin duda aquí cabe el equipaje de una familia de 6 personas para unas vacaciones, porque tiene muy bajo el piso, pero ahorita les voy a enseñar más cosas. Aquí tiene el filtro de la aspiradora, entonces aquí se limpia el filtro para la aspiradora. Entonces son cositas muy interesantes que tiene esta camioneta. El sistema de sonido tiene un subwoofer, me parece que son 10 bocinas más un subwoofer, o ya con el subwoofer. Por aquí está el subwoofer. Y algo muy interesante es la manera en que se plegan y despliegan los asientos. Tenemos que bajar aquí las cabeceras, tenemos que colocar este botón para decir si queremos mover el izquierdo, el derecho o los dos asientos, y ponerlos en la posición Stow. Ahí están los dos asientos, ahí, y vamos a bajar los asientos. Y quiero que vean cómo se bajan. Se bajan primero los respaldos y luego vean cómo van bajando, van bajando, van bajando. Y tenemos un piso plano y tenemos espacio de sobra para las vacaciones. Y uno puede subirse por acá también. Y uno puede ver todo el espacio de almacenamiento que tiene esta Chrysler Pacifica. Que pues ahí está, el piso plano y mucho, mucho espacio interior. Y ahora vamos a ver cómo se maneja. Y ya detrás del volante de esta Chrysler Pacifica Pinnacle tenemos una camioneta sumamente cómoda por donde la vean. La suspensión es muy suave, no tiene tanto ruido del exterior hacia el interior, tiene una buena insonorización. Todo lo que tocas, lo que ves, lo que sientes, los asientos, todo está de una gran calidad. O sea, todo está pensado para que la familia o para que el patrón que vaya sentado en la parte de atrás pues vayan disfrutando y vayan teniendo un viaje de lo más placentero que te puedes imaginar. No hay SUV, desde mi punto de vista, más cómodo que una minivan. Entonces eso habla del nivel de comodidad que tiene esta camioneta y también las otras minivanes que hay en el mercado. Pacifica tiene una motorización V6 de 3.6 litros, el famoso Pentastar de Grupo Stellantis, con 287 caballos y 262 libras-pie. El motor es muy confiable, este motor en específico, el Pentastar, es muy confiable. La transmisión es automática de 9 velocidades y la tracción va a las ruedas delanteras. La potencia es buena, no la probé con 7 adultos arriba, pero así como la probé con uno o con dos personas arriba, en carretera, en ciudad, no le falta potencia, incluso a los 2,000 y tantos metros sobre el nivel del mar en los que estamos. Entonces, para ciudades que estén más abajo de los 2,000 metros sobre el nivel del mar, pues la potencia va a ser mucho mejor. En términos de eficiencia de gasolina, con un manejo como 70% carretera, 30% ciudad, me pudo dar 9.7 kilómetros por litro, lo cual desde mi punto de vista es bueno para este motor y para esta camioneta que puede mover hasta 7 personas.
Pero en el rango o en el segmento de las minivanes, la que te entrega mejor eficiencia de gasolina, sin duda va a ser la Toyota Sienna, porque tiene una motorización híbrida. Honda Odyssey tiene un dinamismo y un manejo un poco parecido a esta Chrysler Pacifica, gracias al que también cuenta con un motor V6. Entonces, ya para concluir este video, esta versión Pinnacle de la Pacifica eleva un poco más el nivel de lujo, de sofisticación y de confort que ya de por sí tiene la Chrysler Pacifica. Entonces, es una versión especial, ¿sí? Es una versión que cuesta un poco más de 100 mil pesos comparado con la otra versión más cara. Y yo creo que sí los vale. Sí los vale solamente por estas vestiduras de piel napa en este color que están muy bonitas. Por los cojines, que también me gustaron. Y por la aspiradora. Yo creo que sí son detallitos que dices, ok, pues va, órale, los pago. Ya si no, pues están las otras dos versiones más abajo, que mecánicamente es lo mismo, y también de practicidad y de tecnología también tienen lo mismo. Yo me despido. Gracias por estar viendo este video. Cualquier comentario, queja, sugerencia, tip o felicitación acerca de este y otros videos que hay en el canal, en la parte de abajo está abierto el espacio para que dejen su comentario. Nos vemos en la próxima.